en el día de hoy vamos a arrancar con ejercicios de aprestamiento. Vamos a aprender a utilizar el lápiz, cómo tomar el lápiz, cómo agarrarlo, cómo aumentar la fuerza, cómo disminuir la fuerza, cómo hacer trazos sin que se nos raye el papel. Vamos a practicar horizontalidad, verticalidad. Vamos a aprender a soltar un poco la mano, la muñeca, y a graduar la presión que ejerce nuestra mano sobre el lápiz. Entre más sea el rango de su mina, entre mayor sea el rango de su mina, más fácil para ustedes hacer este ejercicio. Voy a descubrir primero la madera, me voy a llevar solamente la madera y voy a empezar a descubrir la mina, pero no toco la mina, es decir, no la adelgazo todavía, porque pierde se nos debilita la mina y no es lo que no queremos. Lo que queremos es una mina larga pero fuerte. Entonces, con mucho cuidado vamos descubriendo la mina. Por lo general, ustedes van a ver los lápices de dibujantes así, con una minota largotota. O simplemente se compran el que es solamente grafito. O venden las minas con el portaminas, pero no el normal, sino el grandote. Entonces tenemos una super mina. En este momento lo que hago es afilar la punta. Lo puedo hacer con el mismo bisturí o me compro una filaminas. Hasta que tenemos algo más o menos así. Tenemos una super punta. ¿Listo? Para dibujar, nosotros tenemos que tener un mayor rango de acción y una mayor control del lápiz para que nos ayude a soltar nuestra manito, que es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a tomarlo de esta manera, o sea, los tres deditos así. ¿Sí? Cuando queremos dar mucha presión. A medida que yo alejo mi mano del lápiz, voy soltando presión. Entonces, si yo quiero una sombra suave, lo agarro de atrás. Si yo quiero una sombra firme, lo agarro de adelante. ¿Sí? Entonces vemos la diferencia de la presión que ejerce un lápiz cuando está tomado de la punta a cuando está tomado del cabo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es hacer un ejercicio de gradación. Vamos a arrancar de lo más oscuro que les dé su lápiz a lo más claro que les dé su lápiz sin que se note la transición. ¡Ah! Ahí está el truco. Ahí está la cascarita. Entonces, yo lo que hago es tomar el lápiz de un rango no tan en la punta, sino como un rango medio, para, o lo puedo agarrar también así, ¿no? Y entonces lo que hago es, ejerzo mucha presión y voy soltando. No voy adelgazando la columna, vamos a hacer columnas y a llenar nuestra hoja hasta que sintamos que tenemos un control del lápiz. Y vamos aclarando, aclarando, aclarando hasta que quede casi transparente y luego volvemos a oscurecer poquito a poco. Para hacer un buen contorno necesitamos una buena línea. Para tener una buena línea hay que practicar. Entonces lo que vamos a hacer es llenar nuestra hoja de líneas. Yo no soy la más experta en líneas verticales y horizontales, pero lo vamos a intentar. Entonces vamos a irnos de lado a lado, haciendo líneas derechitas. Que tengan más o menos la misma distancia de un centímetro aproximadamente. Luego que terminamos las horizontales, las hacemos verticales, pero el truco no es girar la libreta y hacerlas otra vez horizontales. El truco es hacerlas de verdad verticales. Luego que tengo la cuadrícula, me voy en diagonal hacia la derecha y hacia arriba.
y luego exactamente lo contrario.